aquí con el señor Alfredo Gutiérrez, que nos va a contar un poco acerca de su historia. Usted nació en Sucre. En el viejo departamento de Bolívar, que hoy es Sucre, en una poblacioncita que se llama Sabanas de Beltrán, y que por esas cosas de la vida había un solo árbol donde pasaban los buses de Sincelejo a Magangué, y a ese árbol le cayó un rayo y los choferes de los buses lo bautizaron Palo Quemado. Palo Quemado. Bueno, usted viene de familia musical. Sí, señor. O sea, nos gustaría que nos explicara brevemente cómo fue esa relación. Su padre, tengo entendido, sus hermanos eran, digamos, tenían relación con la música, su mamá también participaba en ruedas de cumbia. Que nos explique un poco cómo era la vida en Palo Quemado en esa época, cuando usted estaba muy niño, hacia los años 40 o 50 más o menos. Al principio de los años 40 llega mi papá con una legión de los primeros juglares que llegaron del viejo Magdalena, cuando el César era, todo eso era el viejo Magdalena, y la Guajira era una intendencia, no era departamento. Bueno, y mi papá no fue de esos juglares que llegaron a grabar el disco, ni nunca estuvo interesado en eso. Conoció a mi mamá en una rueda de cumbia, en un velorio cantado, porque los campesinos le ofrecían esa noche 9 noches de velorio cantado a San Isidro el Labrador por las buenas cosechas, y a mi papá me nació 4, conoció a mi mamá. Y bueno, el resultado de eso soy yo. Mi papá era de familia de músicos en La Paz César, que era la antigua provincia de Robles. Él es de los mismos López Gutiérrez, de la familia de Pablo López, Miguel López, Alvarito López, ahora acordeonero, Rey Vallenato. Y impuso mi papá hasta un modismo, para esa época también era una revolución, en vez de traer la caja y la guacharaca y los instrumentos de percusión típicos para la música del viejo Magdalena, que es la vallenata hoy, él trajo el bombo redoblante, las maracas y platillo que usaban las bandas de acá, las bandas de viento de Bolívar y Córdoba. Y eso por ende cayó muy bien y conjugado con el acordeón, pues pegó. Y por eso yo, viéndolo, el yo niño, se me agarraba el acordeón mientras él se descuidaba. Y me quedó fue esa idea mosaiquera, digo yo, mi forma de ver la música. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a jugar con el acordeón? No, ya yo a los 4 años ya tocaba acordeón. Ya tocaba mis mochitos, tocaba la múcura precisamente, la piña madura, esas canciones así. Bueno, ¿y cuándo es, digamos, ya que usted se decide a que va a adoptar la música como profesión y empieza, digamos, toda esa carrera? En esa época los músicos, no había muchas cajas disqueras, ¿no? ¿Usted cómo hace, digamos, para empezar a darse a conocer? A ver, si se puede llamar por suerte, mi papá en el año 53 mi papá oyó decir que había una institución en Bogotá que se llamaba Sendas, cuando el gobierno del general Rojas Pinilla, que Sendas lo dirigía María Eugenia Rojas, la hija. Entonces salimos para Bogotá, imagínense en esos tiempos, coger un bus de Sincelejo a Bogotá, eso eran 2, 3 días. Y bueno, y descansamos en Bucaramanga, y por esas casualidades de la vida, mi papá conoce al profesor José Rodríguez, que era un profesor de colegio, un institutor, y le sale la idea ahí de formar un grupito con otros muchachos que él tenía en Bucaramanga: Arnulfo Briceño, Abel Díaz, Adonai Díaz, Abel Rodríguez, Alfonso Hernández y posteriormente ya Víctor Gutiérrez de Girardot. Y quedó la idea y se formó Los Pequeños Vallenatos. Y teníamos una especie de permiso colectivo como embajadores especiales bolivarianos para todos los países. Ahí conocí en Miraflores, el Palacio en Caracas, en Venezuela, conozco al general Pérez Jiménez,
conozco a la esposa Flor Chalbau de Pérez Jiménez, conozco a Velasco Ibarra en el Ecuador y así sucesivamente, el Perú, todo eso. O sea que usted empezó a girar y a familiarizarse con las giras internacionales desde que estaba muy joven. Claro, y por allá grabamos discos y todo, pero eso nunca fue conocido en Colombia. Y también que como que la industria en esos disquera en esos países estaba como se conocían pues las multinacionales en esa época, que era la RCA Víctor y no sé qué más. Pero ya cuando muere mi papá en el 58, bueno, se acaban los pequeños vallenatos. Y en mi retiro, oía yo decir, había una persona pegando mucho que era Calixto Ochoa, con un tema de él que se llamaba El Niño Inteligente, que la sobrina de mi compadre, que la cumbia cincelejana, la no sé qué. Y oí decir que él, unos muchachos de una finca me sonsacan de mi retiro por la muerte de mi papá y me llevan a una finca y tenían un acordeoncito de dos teclados. Y bueno, al fin luché y me hicieron tocar y que les enseñara, que no, pero el acordeoncito estaba todo dañado. Entonces yo les propuse que en Cincelejo vivía Calixto Ochoa, que arreglaba los acordeones, que le cambiaba los sonidos, que le cambiaba los tonos. Fuimos y ahí conozco a Calixto Ochoa y nace pues una empatía entre los dos. Y es el que a mí me recomienda a Disco Fuentes para que me grabaran. Y entre otras cosas porque Toño había llamado en esos días a Calixto Ochoa, porque Toño había, yo me había hecho famoso en las fiestas de Corralejas tocándole a los, en los cantinas ambulantes que veían, hacían para la ocasión debajo de los palcos en las Corralejas, ahí tocándole a las prostitutas y todo eso, y se hizo famoso el hombre que nadie tocaba la música de Daniel Velázquez porque era una música muy, muy, de mucha ejecución y yo la tocaba. Y esa fama le llegó a Toño Fuentes. Y siendo la disquera, la pionera Fuentes, unos sellos pequeños donde grababa Daniel Velázquez los tenían dominado el mercado. Y le van a decir, llama un día Calixto, Toño Calixto, y dice, oye mijo, ¿tú por qué no? A ver si me, tú no eres amigo o consigue un muchacho, ¿cómo se llama? Que toca la música en el Velázquez, a ver si me lo traes acá, a ver si le grabamos a ese muchacho. Y oyendo ahí, Calixto Ochoa estaba hablando con él y dice, hombre, viejo, si ese muchacho está aquí, él vive aquí en mi casa. Y así nació y me llevaron. Ahí son más o menos los años 60. Sí. Y es cuando se inventan uno, digamos, de las revoluciones musicales que fueron los Corraleros de Majahual, que mezclaba como la música de acordeones habaneros con las bandas. ¿Es más o menos ese el concepto? ¿O cómo fue que se inventaron eso de los Corraleros de Majahual? A ver, estando en Medellín, cuando el viejo Toño me oye tocar, dice, bueno, se me ha venido una idea, ¿eh? A Toño se le había salido el artista número uno internacionalmente, que era José María Peña Aranda, con sus canciones de doble sentido. Y César Castro también era otro artista internacional y dice, Calixto, se me ha venido una idea, que este muchacho toque el acordeón, con el perdón tuyo, pero yo le vi una cosa rara, una combinación, para que tú hazte 12 canciones de doble sentido, y tú vas a coger ese mercado de Peña Aranda internacional. Y César Castro, aquí vamos a grabarte 12 guarachas, música movida, para que cante la música estilo Neal Velázquez. Entonces grabamos, pegamos con Calixto Ochoa la Hombrigona, yo pego el Porro Majahual, César Castro pega Se Salió el Toro y no sé qué más. Entonces, eso, apenas salió eso, pegó y a los dos meses nos llama a grabar otra vez. Entonces, donde sale la idea, también nos dice cuando estamos reunidos grabando, escogiendo los temas que íbamos a grabar, dice, a mí me parece que debiéramos hacer un grupo, ustedes graban aparte cada uno con su grupo, pero vamos a hacer un grupo donde reúna a ustedes las estrellas
Y bueno, y ahí comenzamos a sugerir, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Corralero de Majagual, Corralero, no sé qué. Total, se reunió el concepto, Corralero de Majagual. ¿Qué era la música corralera? Era con base en el porro, el paseadito, la cumbia, fandango, y lógico, y el vallenato también. Era el acordeón fusionado al bombardino y posteriormente ya se le metió saxofón y todo eso, después el bajo electrónico, de manera que los corraleros cumplieron el cometido, no digamos que tumbar a Aníbal Velásquez, pero ya no era Aníbal Velásquez el primero, los primeros eran Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa, César Castro, Eliseo Herrera, de los Trabalenguas. Aparte, cada uno con su grupo, los corraleros de Majagual era lo último en guaracha. Bueno, entonces, me da la impresión de que entonces Fuentes siempre buscaba el mercado internacional. ¡Claro! O sea, Fuentes decía, donde se está vendiendo esto es afuera, en México principalmente. Hombre. ¿Hubo giras de los corraleros de Majagual a México? Claro que sí hubo. Pero si usted supiera que las giras con los corraleros no me tocaron a mí, porque en el año 65, cuando yo supe que el nombre corralero no lo podíamos usar nosotros sin autorización de Fuentes, entonces a mí no me gustó y tuve una propuesta buena de Sonoluz para grabar en Sonoluz y el sello RCA Víctor Internacional. Entonces, primero que los corraleros, yo individualmente voy a México. Y además de pegar con cumbias y porros y vallenatos y cosas, pegó con una cosa que nadie se lo imaginaba. Una canción que se llama Un Amor Viejo No Se Olvida, y que bolero, vallenato. Y así, y que pegué también con uno que, aquel inmenso amor. Y bueno, aparte que yo había pegado para allá la banda borracha, que eso fue mundial. Entonces, después ya Fuentes siguió con su corralero. ¿Cambiaron ya la nómina? Sí. Pero claro que seguían Calixto Ochoa y seguían los demás, que faltaba era yo. Lo que pasa es que en los corraleros, la gente identificaba a los corraleros era conmigo, primero porque yo era, habían tanto acordeonero y yo era el que tocaba el acordeón, yo era el de las ideas, la chispa. Pero sí, ya después un empresario quiso organizar una gira donde yo fuera con los corraleros, que cobrara por aparte lo que fuera. Entonces fui con ellos y estuvimos en México, Nueva York y todo eso. Y tuvieron las famosas anécdotas de que los corraleros de Nueva York, Calixto Ochoa se inventa el personaje de Remanga, que el hombre va a Nueva York y va a un restaurante y el hombre pidiéndole a la mujer, despácheme un plato de mazamorra, un plato de mazamorra. Y la mujer y que wow, bien, wow. Oiga, no, yo no voy más a Nueva York. Esa gente no saben hablar ni se entienden con ninguno. Bueno, cambiemos un poquito el tema. ¿Dónde queda Guararé? Guararé es una población de la provincia de Los Santos en Panamá. Entonces, esa cuestión, porque mucha gente piensa que Guararé queda en Colombia y resulta que Guararé es en Panamá. Sí. ¿Es un ritmo musical? Sí, bueno, el ritmo como ritmo se lo inventé yo. Para los panameños, el decimoquinto festival, como se llama, decimoquinto festival en Guararé, como se llamaba la canción originalmente, que yo la escuché allá en el año 62, era como cumbia. Cumbia, ellos le llamaban cumbia. Y el autor es Dorindo Cárdenas. Yo lo que hice fue ponerle la letra y quise, innovando, ponerle que ritmo Guararé. Y eso fue otro tremendo éxito. Cuando estaba peladito. No, Festival en Guararé está entre las 100 canciones más importantes de Latinoamérica, de todos los tiempos. Bueno, entonces ahora hablemos un poco, que a mí sí me interesa, pues, acá, digamos, tratar de hablar a la mayor cantidad posible con usted, sobre dos estilos de música y acordeón que hay en Colombia, ¿sí? Está el estilo sabanero, que más o menos es lo que se llaman las sabanas de Bolívar, Chelejo, Montería, Sucre, bueno, todo ese estilo. Y el otro estilo, que es el estilo, digamos, de lo que era el Magdalena,
¿Hay alguna diferencia? ¿Qué diferencia hay entre el estilo sabanero y el estilo vallenato en música de acordeón? Usted que domina los dos estilos. Como vallenatos en sí son uno solo. Lo que pasa es que en la misma Guajira, que yo sostengo toda la vida, que el vallenato vallenato es guajiro, no es vallenato. Lo que pasa es que Valledupar lo acogió los grandes ricos de la época, finales de los años 30, empezando los 40 y los 50, agarraban esos juglares, la sociedad, la élite alta. Y ellos, nadie hablaba de vallenato, sino la música de Magdalena. Y ellos quisieron como darle ese, que vallenato, que vallenato, que vallenato. Pero acá en la sabana también se tocaba acordeón, porque lógico, sentimos el reflejo de esos juglares que aunque no habían grabado, y juglares que visitaron la sabana como Pachorrada, el caso de mi papá, el caso de Carlos Araque, uno que vivió en Ovejas, que es el famoso, un merengue famoso de la novela, que el cortometraje que grabó Bacauslan sobre esa canción que grabaron los hermanos López en principios de los años 70. Entonces, pero en general, lo que pasa es que cada quien le pone su estilo y su sentimiento, pero la cadencia es la misma, es una sola. Cada quien le da su forma de... Pero digamos que el músico más sabanero es más versátil, hace la música como más para bailar. El vallenato, el tradicional, no esto que hacen ahora, que de vallenato no tiene nada, no digo que sea malo, sino que lo han comercializado de una manera, no le han dicho al mundo que es vallenato y que no es. Por ende, mucha juventud y hasta ya personas veteranas creen que vallenato es lo que graban ahora. Entonces, el vallenato, los grandes juglares, los primeros grandes juglares eran guajiros. Se habla de Muñoz, se habla de el mismo Francisco el Hombre, que se llamaba Francisco Moscote, guajiro de Machovallo. Luis Enrique Martínez, guajiro. Abel Antonio Villa era del viejo Magdalena, de Moler, pueblito de orilla del río. Pero ahí mismito, cerquita de Valledupar, hay un pueblo que se llama El Paso Magdalena, pueblo de negros. Allí nació Alejo Durán. Y ese vallenato de Alejo es diferente. Ahí van naciendo las escuelas según la parte. Porque el vallenato es como Colombia. Colombia es un país de regiones. Y según la región, así se siente al interpretarlo. Bueno, sí, no, interesante. Vamos a hacer aquí, voy a hacer aquí un ajuste, porque se me está yendo la luz, pero esto está excelente. El acordeonero es como el juglar más rústico, de más origen campesino, porque claro, entonces él se quejaba mucho porque él era compadre, digamos, de Andrés Landero, sí. San Jacinto, que Andrés Landero lo llamaba el rey sin corona. Sí, nunca ganó, ni Lisandro Mesa, no lo permite. Había un recelo, un egoísmo con el músico de por acá. Pero no era sino porque sentían paso en Aníbal Grande. El acordeonero sabanero es más show, es más bailable. Y además que en México era la locura. Era la locura. Ahora, los grupos nuevos que están grabando, todo lo que le están metiendo de fondo es música sabanera. Hasta el bombardino le están metiendo.
Sí, pero siempre existió eso a partir, digamos, de Consuelo Araújo, de muchos, digamos, como enredos políticos que hubo por ahí. Cuéntenos entonces más su experiencia en el Festival Vallenato. Tres veces Rey Vallenato, o sea, como el Brasil en el fútbol, ustedes en el Vallenato, más o menos. Bueno, yo llego con todos esos hándicaps en contra, ya significaba el celo, el egoísmo, el sabanero, pero como en la sangre llevo la sangre vallenata también, como mi papá era de La Paz, César. Por eso yo digo, en la primera puya, el ritmo que toqué en el año 74, cuando el primer festival, digo que tengo sangre de La Paz mezclada con sabanera, por eso llevo en las venas música de aquí y de allá. Y como estaba en el curubito de mis canciones, con los ojos indios, con la cañaguatera, había ya vivido la época, la década de los corraleros, con Paloma Guarumera, Festival en Guararé, todo eso reflejaba en mí. Tenía yo público, los jurados los ponían que votaran en contra mía, pero ¿cómo hacen? Por el público. Y entonces, contra todas esas cosas, tanto que en el segundo festival, luché yo, tanto que en el segundo que gané en el 78, me pusieron un jurado que era todo de la cuerda. Entonces yo dije, y las emisoras, los medios de comunicación, dije que si no cambiaban el jurado, yo no seguía participando. Y si yo me retiraba, se acababa el festival, porque eso es también lo que ha tenido el festival, que la mayoría de reyes no han sido carismáticos. Tocan mucho, son muy buenos acordeoneros, ta. Pero siempre he dicho que los mejores cantantes del mundo, los mejores músicos, bien sean violinistas, guitarristas, acordeoneros, pianistas, no le llegan al público, no pegan porque sean los mejores, ni el mejor cantante, no. Pegan es por lo que hacen, le llega. O sea, tienen carisma, tienen angelito. Entonces son contaditos los reyes vallenatos. Bueno, el más carismático, Alejandro Durán, el primero. Ese negro, sí, se paraba en la tarima y eso nada más con su sombrero, su acordeón al pecho. Yo decía que no necesitaba ni de tocar, él nada más decía, ¡apa, sabroso! Y el de la gente, ¡guau! Bueno. Y otro fue Calixto Ochoa. No conozco otro. Ah, bueno, porque Landero tenía mucha gente, Lisandro Mesa, pero no nos dejaron ganar. Y bueno, y llego yo. Y entonces llegó hasta una ocasión, cuando la primera vez que el cajero era, me llevé a Pablito López y el guacharaquero era Virgilio Barrera. Fue tanto lo que prepararon en contra mía, que como sabían que yo tenía tanto público, pero como ponían una, como que llaman, una sala VIP acá, claro, y el pueblo estaba, era por allá. Entonces se buscaron, y en la sala VIP pusieron una gente para que cuando yo entrara me tiraran piedras, me tiraran cosas. Pero yo, como ando con Dios, y yo me persiné y anunciaron a Alfredo Gutiérrez, pero no, atrás sí eran a favor, pero aquí eran en contra. El cajero y el guacharaquero no quisieron subir. Y yo subí y toqué acordeón solo. Y las piedras pasaban por aquí, por acá. A mí no me pegaba ni una. Cuando, como cosa de Dios, como las piedras no me pegaban, pues ya se atrevieron el guacharaquero y ya. Y después las piedras se volvieron aplausos. O sea, eso coordina con lo que yo pienso de los artistas que tienen carisma. Somos unos hipnotizadores. Le nombro a cantantes hipnotizadores: Rafael de España, Juan Gabriel, Frank Sinatra, Diomedes Díaz del vallenato. Entonces, uno va y mira al público y, hey,
Esos son los artistas, por eso los artistas pegan en el mundo, porque nacen con un don natural de hipnotizar a su público. Bueno, antes de que nos vaya la luz, está buenísimo. Buenísimo. Antes de que nos vaya la luz, ¿existen ahora hijas o hermanas, o cómo podemos llamarlas, descendientes de la cumbia colombiana que ustedes fueron los que internacionalizaron en esa época de los días de discos fuentes, de disco tropical? Todo, digamos, lo de los corraleros. ¿Existen otras cumbias en México, por ejemplo? ¿Usted conoce a Celso Piña? Uh-huh. En honor a usted se hace llamar el rebelde del acordeón. ¿Tiene alguna amistad? ¿Tiene algún conocimiento? Sí, claro. En realidad, él sabe que el nombre Rebelde del Acordeón es mío y lo demuestran las carátulas de mis discos de mucho antes. Pero es que los mexicanos prácticamente se adueñaron de la cumbia como de ellos. Y tanto es que en Suramérica no Colombia, sino de hasta de Ecuador para allá, Bolivia y Argentina, todo el mundo creía que la cumbia era mexicana. Ahorita mismo también ya los argentinos están diciendo que esto es cumbia argentina. Pero eso, ¿por qué sucedió eso? Ante el desprecio que los medios de comunicación colombianos hicieron de la cumbia. Porque aquí, este es nuestro país, yo adoro mi país, esto es lo mejor, el mejor vividero del mundo. Y los colombianos somos muy berracos, porque con todas las lacras que tenemos, seguimos para adelante y echados para adelante. Con todos los, bueno. Y pero no era que iba, que perdí un poquito. Celso Piña. Ah. Y entonces, ante eso, nosotros pusimos los primeros ladrillos y fuimos edificando. Aparece en el cancionero mexicano canciones mías, pero tal el diario de un borracho, que en Colombia se llamó el solitario. Capullito de Rosa, El Mismo Anhelos. Total que como la gente nos conoció que impusimos la cumbia, después todo lo que grabábamos, así fueran otros ritmos, para ellos es cumbia. Y ya, y la gente cree que la cumbia es mexicana. Pero aquí en Colombia despreciaron la cumbia, porque aquí sí. Vea, le voy a poner un ejemplo. Hay un artista, no voy a decir quién es porque aunque es extranjera, no, de otra manera sigue, es colega, así sea de la China. Ella en su país, a lo mejor es despreciada, ya no la busca nadie para cantar. Y un señor se la trajo para aquí y la tienen ahora aquí. Está y tocando clubes sociales en todo, casi en todos los eventos grandes. Con un colombiano no hacen eso. Nunca lo hicieron con Landero, nunca lo hicieron con Adolfo Pacheco. Yo porque soy peleador, pero, uff, aquí en el mismo Barranquilla, la ciudad que elegí para casarme, para hacer mi casa, para que nacieran mis hijos, a mí me quiere el pueblo barranquillero. Pero los medios de comunicación radiales, no la televisión, porque yo no me puedo quejar del trato que en la televisión en general, en todo Colombia me tratan muy bien. Pero la radio especializada, toca la música que el estilo mío, aquí eso tenemos el caso de una canción que grabé ahora con Carlos Vives en un álbum que en el interior fue un tremendo. Y sí, ahora es que está esa canción sonando más, que se llama Ay Elena. Ay Elena es una canción de Rubén Darío Salcedo que yo grabé en el año 69, en el álbum más importante de vallenato que yo grabé, Romance Vallenato volumen 1. Y ahora la hice con Carlos Vives. Bueno, Bogotá, Medellín, todas partes, pero sonando aquí. Ah, sí, iba a la emisora. Me entrevistaban hasta 2 horas porque saben que el tipo es importante y en el momento que yo esté hablando la emisora tiene sintonía.
pero al artista le interesa es que el disco suene cuando él se vaya. Bueno, ya lo pusieron 2, 3 días y no más. Entonces, así mismo, así sucedió con la cumbia. Los que grabamos cumbia nos morimos de hambre, ¿qué? Pero afuera. Afuera es nuestro soporte de trabajo. Sí. Yo vengo con este proyecto hace 4 años diciendo al Ministerio de Cultura, ojo con la cumbia, es que hay que declararlo patrimonio cultural. La cumbia del porro. La cumbia del porro. Claro, lo que pasa es que como usted sabe que lo que usted dijo, cumbia es porro, es mandango, es merengue, es paseadito, todos los ritmos colombianos, digamos, de la costa caribe. Exteriormente, para complicarse mucho, lo conocen como. Sí. Entonces, yo siento que ha habido ese desprecio que usted dice. Pero bueno, hablemos un poco entonces. A ver, que se me fue la paloma. Ah, bueno, usted habla de una cosa que es muy importante, que es lo que llaman el carisma. ¿Sí? Me gustaría que usted de pronto. Hay mucho artista joven en este momento. A muchos hacen rock, o hacen reggaetón, o hacen hip hop. Pero hay algunos pocos que se están fijando en la cumbia para darles, digamos, un nuevo aire a la cumbia, para volverlo a modernizarlo un poco, mantener la esencia, pero modernizarlo un poco. Usted, digamos, ¿qué le aconsejaría con su vasta experiencia y su, digamos, toda esa carrera de tanto tiempo? Porque es de los que tiene la carrera más grande. Bueno, ¿qué le aconsejaría a los jóvenes, digamos, para que volvieran otra vez a remozar la cumbia y el porro y todos estos ritmos? No, yo creo que sí se puede hacer una fusión hip hop con el rock. La cumbia es la que más se presta, ¿vio? La que más se presta para todas esas adaptaciones. De hecho, hay unos grupos que han venido aquí y me han pedido la colaboración y ya hemos hecho he grabado 2 canciones con ellos. Y ya me dijeron que ya les dieron premios y todo, y me dieron el crédito, pero por las redes sociales, nada de sonar en las emisoras, porque eso es otro cuento. Eso funciona de otra manera. Bueno, la cumbia reggae que hizo con Ernesta Camarada. Sí, eso estuvo muy bien. Y hay una empresa que no me acuerdo del nombre, lo tengo apuntado arriba, tuvo una idea y le fue muy bien. Inicialmente, con la idea, vendieron 25.000 copias, 25.000 discos, que eso hoy en día es como vender 25 millones en la buena época de los discos. Y le fue tan bien que después vendieron 25 millones más. ¿Cómo las venden ellos? En empresas. Ellos hacen un mercadeo y lo estudian antes de hacer la grabación, porque ya ellos buscan el patrocinio, quién les va a comprar. Bueno, el caso es que era un disco de 10, 12 temas de rock de los años 80, cantado, ejemplo, por Alci Acosta, Alfredo Gutiérrez. Y a mí me tocó grabar una canción, un rock de los Pasteles Verdes, creo que fue, Los Toreros Muertos, de los años 80 españoles, la canción que Agüita Amarilla, mi Agüita Amarilla, oiga, qué cosa, y todo mundo me felicita en las redes por ese tema. Entonces, por ahí es la cosa. ¿Y qué le metí yo? ¿Qué fue lo que hice yo? Además de darle, sin quitarle el gusto del rock, cumbia. La tenía ya a la fija. Bueno, sí. Por último, ya que nos está acabando la luz, pero yo quiero rematar esto. Usted que conoce todo eso de lo hipnótico y del carisma, a mí me da la impresión de que la cumbia es un ritmo hipnótico. Es absolutamente hipnótico. ¿Qué tiene la cumbia? ¿Tiene magia? ¿Qué es la cumbia, según usted? ¿Cuál es ese ingrediente que tiene? Creo que la cumbia tiene el vudú ese, tiene la hechicería de los africanos. Es que la cumbia, los tambores, la percusión es africana. Es india porque la gaita, porque el clarinete, porque la flauta de millo.
y el acordeón, que es un instrumento europeo, bueno, llegó a las manos de los colombianos, parece que los sobre todo el estilo diatónico, que es el que tocamos aquí, parece que los alemanes o los austriacos lo hicieron para ellos, y resulta que ellos no saben que acá en Colombia era donde se le iba a dar el uso adecuado, el sonido de ese acordeón. Bueno, y por último, hay una versión de una canción que a mí me gusta mucho, para que nos la cante ese capelo, haciendo una estrofa, que es El Indio Siruano. ¿Se acuerda de esa canción? Yo soy indio de los puros del Sinú, yo soy indio chato, cholo y chititín, porque esa tierra es mi tierra y este cielo es mi cielo, porque esta tierra es mi tierra y este cielo es mi cielo. A mi casa llegó un día el español y del oro de mi padre se apropió, y la tumba de mi abuelo como guaca exploró. Indio cholo, pelo largo, gran comedor de babilla, cogedores de cangrejo, fabricador de esterilla, con su nariz achatada, con su porte de medio metro, con su porte de medio metro, con sus tobillos torcidos. ¡Qué bueno!